Bueno, muy bien por estar, muchas gracias por estar conectados con 2020 Noticias a esta hora del día. Pues obviamente el tema durante toda esta semana, durante las semanas anteriores, ha sido empresas públicas de Medellín, la decisión de la Junta de renunciar, la famosa conciliación, un nuevo documento que se conoce ayer por parte de una de las reaseguradoras que lo revela la actual administración municipal y sobre el cual el exalcalde y la Junta anterior dicen no haber tenido conocimiento. Bueno, vuelve a prender un poco la polémica y la mecha de esta situación que estamos viviendo en Medellín frente a empresas públicas de Medellín. Por eso, para hablar de este tema, establecemos hoy contacto en 2020 Noticias con la concejal Paulina Aguinaga, una experta, una conocedora que ustedes ya la han visto refiriéndose a empresas públicas desde prácticamente su primer periodo en el Consejo y a quien saludamos hoy en 2020 Noticias. Gracias por estar con nosotros, Paulina. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia de Noticias 2020. Bueno, ¿qué piensas de este nuevo estudio que se dio a conocer ayer por parte de la Administración Municipal, quien al parecer recibió este estudio de un funcionario? No se conocía, lo recibió en días recientes, posterior a esa demanda de conciliación, bueno, y donde se da a conocer, digamos, presuntas irregularidades sobre el tema de contratistas en la ejecución del proyecto de Hidroituango. Bueno, yo creo que son dos cosas. Lo primero es que el contenido como tal del informe pues llama la atención, es preocupante porque ahí se están señalando fallas constructivas que a mi modo de ver son graves. El tema, por ejemplo, de los tornillos y demás, pues es algo que obviamente preocupa y llama la atención. Lo otro que creo que le falta explicar un poco más a la empresa es la afirmación de que lo tenían engavetado. Yo no creo pues que esto haya aparecido así de la nada. Creo que ahí también caben todas las investigaciones disciplinarias al respecto para establecer si efectivamente se ocultó con intención y precisamente por parte de quien se recibió la orden o quién fue el que determinó que esto no debía salir a la luz Claro. pública. Creo que esto es preocupante, pero más allá de eso, yo creo que hay algo en lo que todos coincidimos. Uno, hay que determinar responsables. Dos, es innegable que en Hidroituango ha habido irregularidades, si no el proyecto no estaría hoy en las condiciones en las que está. Pero tres, el interés superior tiene que ser garantizar la continuidad del proyecto, porque esto también nos permite garantizar la Por supuesto. sostenibilidad de la empresa. Así es. Entonces, también en las últimas semanas hemos visto que la empresa ha quedado en medio de un fuego cruzado. Pues qué pena decirlo, pero son casi que dos bandos que ya han llegado también a los ataques a nivel personal. Cada uno cuenta unas verdades a medias, parcializadas, a cuentagotas, que creo que no aportan tanto a la discusión y que es necesario realmente hacer un corte de cuentas, tener la película completa de qué fue lo que pasó por un ente imparcial, objetivo, técnico que pueda brindar esos insumos, porque si no vamos a seguir desgastando la empresa y acá lo que se está poniendo en juego es la sostenibilidad de PM y por ende la seguridad energética del país. Pero bueno, no son suficientes, digamos, estos informes. Pues hay un informe de Escava, hay otro informe que mandó a hacer la anterior gobernación, está este nuevo informe que se conoce por parte de las reaseguradoras para de nuevo hacer otro informe. A ver, lo que pasa es que cada uno de esos informes que mencionas se han Claro. enfocado específicamente en por qué falló ese tercer túnel. Por supuesto. Entonces hay varias hipótesis. El informe que contrató la gobernación decía que de entrada el tercer túnel no tenía la capacidad para, digamos, recibir todo el caudal del río Cauca. El de causa raíz de Escava fue para investigar por qué falló ese tercer túnel y así sucesivamente. También hemos tenido diferentes procesos de investigación por parte de los entes de control, como la Contraloría General de la República, la Así es. Fiscalía, la Procuraduría también en su momento, y cada uno de estos entes pues va a determinar, digamos, unas conclusiones en términos disciplinarios, fiscales e incluso presuntamente penales llegado el caso. Pero no tenemos un ente autónomo, por eso yo he propuesto que sea una empresa internacional que se encargue de hacer esta auditoría forense, que evalúe la fase precontractual y contractual del proyecto,
de forma integral, que mire no solamente los aspectos técnicos, sino también los aspectos administrativos, financieros, ambientales y sociales de cada uno de los contratos que se han venido ejecutando en este proyecto. ¿Y por qué que sea internacional? Porque eso también garantiza mayor independencia y objetividad, que sea una firma internacional que no esté contaminada con intereses locales o regionales y que pueda actuar de manera más autónoma e independiente. Ya esa solicitud la elevaron desde el Consejo, ¿cierto? Digamos que yo radiqué, esa fue una propuesta que yo radiqué el día de hoy. He venido insistiendo ya desde hace varios días, hoy la formalicé. Creo que esto sería un buen paso para que la ciudadanía conozca qué fue lo que pasó realmente y, muy importante, también tener insumos para las decisiones empresariales que se tienen que tomar con respecto a EPM y a Hidroituango. Porque, como digo, las otras investigaciones se enfocan es en lo penal, en lo disciplinario y en lo fiscal. Pero acá también hay que analizar desde el punto de vista empresarial qué se va a hacer con Hidroituango, qué se va a hacer con EPM y cuál es realmente el estado actual del proyecto. A ver, el tema ahora grueso, digamos, y que ahora, digamos, a través de este nuevo estudio que revela la administración, es el tema de la conciliación o la demanda que seguramente va a tener lugar en el Tribunal Administrativo de Antioquia, luego en el Consejo de Estado. Es una demanda de 10, 12 años aproximadamente la que se va a llevar a cabo. ¿Crees que ese es el camino que hay que, obviamente, demandar o esperar a que efectivamente la aseguradora, que tiene una póliza de cerca de 2.500 millones de dólares, responda por los daños? Yo creo que son dos cosas. Indiscutiblemente, en el proyecto ha habido incumplimientos por parte de algunos contratistas. No son solamente los que están incluidos en este proceso de conciliación, hay otros. Yo he insistido, por ejemplo, con el de la vía Puerto Valdivia Presa, que le suspendieron la licencia 6 meses por estar haciendo una mala disposición de los escombros, cuando se le estaba pagando para hacer esa correcta disposición de los escombros, le suspenden la licencia 6 meses, y esto también le acarrea una sanción millonaria a EPM por parte de la ANLA. Esta es la obra que EPM no ha repetido contra este contratista. Claro. Entonces, claro, si hay incumplimientos, EPM tiene todo el derecho y el deber y la obligación de ir a reclamar. Lo que tiene que mirar es el momento que eso no ponga en peligro la continuidad del proyecto, porque, insisto, Hidroituango, así financieramente, ya no sea rentable para EPM. No. Hay que terminarlo, uno, para mitigar los riesgos de las comunidades aguas abajo, y dos, para perder menos dinero, mitigar un poco más esa pérdida, pero hay que hacer las reclamaciones del caso. Digámoslo así, el tema de los seguros siempre ha sido una incógnita, porque si bien es cierto, MAPRE dijo, el evento tiene cobertura, nunca se comprometió con una cifra exacta. Hasta el momento lo que había era un anticipo, ni siquiera era que ya le había reconocido eso, sino un anticipo que EPM tenía que entrar a legalizar factura por factura, ítem por ítem, esos 150 millones de dólares que le desembolsó el año pasado. A veces se hablaba que esperaban recibir 2.5 billones por parte de EPM, después subieron casi que a 4 billones, pero esto sigue siendo un enigma porque no hay certeza de finalmente cuánto van a responder los seguros. Claro. Y también hay algunas cosas que no estaban cubiertas y que efectivamente tocará que EPM responda de su propio bolsillo, como es el caso de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, para atender las comunidades aguas abajo. EPM ya se ha gastado más de 240 mil millones. Espera de aquí a que finalice el proyecto gastarse 600 mil millones de pesos, pero la cobertura de esto es apenas 50 mil millones. Y espera que efectivamente los seguros le reconozcan de esos 50 mil apenas 22 mil. Entonces, estamos hablando que por lo menos en la responsabilidad civil extracontractual, EPM tendría que asumir de su propio bolsillo más de 570 mil millones de pesos. Y en el lucro cesante solo tienen cobertura por 9 meses cada una de las unidades de generación. Como el atraso del proyecto, ya vamos casi para 2 años, ya hay unas unidades de generación que, por ejemplo, no tienen cobertura por lucro cesante.
Y esa es una gran duda, también el tema de la construcción, es decir, como hay una demanda en este momento prácticamente en curso, porque seguramente esa conciliación no va a tener lugar cuando se dé la procuraduría, va a llegar a una instancia de demanda. Es posible que los constructores de pronto también adopten determinaciones frente al tema de si continúan o no en el proyecto, que es otra gran incógnita. Claro que sí, es eso también de los riesgos que se corre, que los constructores decidan dejar el proyecto en las condiciones que está o que estará en diciembre, que es cuando se, digamos, se Por vence supuesto. este contrato, y ese también es otro de los riesgos que yo espero que EPM también lo haya sopesado. Empezaron ustedes sesiones en el Consejo para discutir el PAE, tengo entendido, para discutir el metro de la 80, ¿cierto? ¿Crees que se debía haber llevado este tema de EPM a estas sesiones extras que empezaron hoy en el Consejo de Medellín? Bueno, yo creo que ahí por reglamento hay que aclarar que las sesiones extras son para unos temas específicos que debe convocar el alcalde y que son justamente para discutir y debatir sobre proyectos de acuerdo que se tramitan en la corporación. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que no cabía incluir un debate de control De control político político. como tal en este mes de septiembre. Sin embargo, eso no implica que el tema no se vaya a tratar en el Consejo. Por ejemplo, hoy que fue la instalación del Consejo, obviamente el tema estuvo sobre la mesa en la sesión de asuntos varios y se seguirá tratando. Yo creo que las funciones que tenemos como concejal y nuestro deber de control político no se limita única y exclusivamente a realizar debates de control político. También hay otros mecanismos dentro de las mismas sesiones que nos permiten hacer lo propio y llamar la atención y alertar a la ciudadanía sobre lo que no nos parece. Paulina, ¿cuál es tu llamado en este momento en que el debate está tan álgido, tan complejo, como lo mencionabas al comienzo? ¿Cuál es el llamado que se puede hacer a una ciudadanía que de pronto está recibiendo todos los días comunicaciones de un lado, comunicaciones del otro, y cada vez, digamos, está llegando a un punto más complicado de cercanía a este debate? Yo creo que el llamado es a la prudencia, porque acá está en juego la sostenibilidad de EPM y de eso dependen las finanzas de Medellín, depende la seguridad energética del país. Yo la situación actual me la imagino como si tuviéramos un gran barco, pero un barco que está averiado, y en ese caso es EPM, y está averiada no solamente por Hidroituango, también por las decisiones de inversiones en el exterior que han sido muy cuestionadas y muy poco rentables, también por la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, por la fusión de UNEMIL como que no ha dado los resultados, en fin, por una serie de decisiones que se han venido tomando y que han hecho que la empresa esté, digamos, en una Claro. situación compleja. Lamentablemente, en ese barco que está averiado, estamos en una tormenta. Y en la cabina de mando tenemos dos tripulaciones, una saliente y una entrante, que en lugar de estar al frente del timón comandando ese barco en medio de la tormenta, están agarrados dándose golpes al interior de la cabina y no comandando ese barco. Y lo que tenemos es la ciudadanía confundida con los ataques del uno y del otro, con una gran cantidad de información que en muchos casos está parcializada y sesgada con ataques personales. Y mientras estemos en esta situación, no va a haber manera de salir de esa tormenta ni de superar esta crisis. Por Ya supuesto. vimos también que el BID también le hizo como una alerta a EPM de que si Sí. no superaba la crisis, le iba a congelar los desembolsos y demás. Esto también va a tener consecuencias financieras de encarecer el servicio de la deuda de EPM. Entonces, por eso mi llamado es a bajar los ánimos, a que hay que hacer un corte de cuentas. Por Acá no supuesto. estamos diciendo que jueguen al tape y tape, no, pero hay que saber hacer ese corte de cuentas, hay que hacerlo de una sola vez, no a cuentagotas como ha venido siendo, y por eso mi propuesta de una auditoría forense que nos dé todos esos insumos. Paulina, no la dejo ir sin preguntarle por Electricaribe. Dicen que, pues, ya he escuchado a varias personas, e inclusive el alcalde la semana pasada ya estaba poniendo en duda ese negocio de empresas públicas. ¿Ya has mirado ese tema? ¿Lo has revisado? Incluso desde el mes de enero, si mi memoria no me falla, desde el mes de enero, febrero, le envié una carta al señor alcalde y al gerente de EPM advirtiendo sobre lo riesgoso de este negocio para EPM.
porque no es solamente la poca cultura de pago, es también las grandes inversiones que se tienen que hacer, los problemas de orden público. En la costa muchas veces cuando van a cortarle la energía a las casas casi que linchan los trabajadores, el fraude, las pérdidas, en fin, y además de exponer todos los riesgos que tiene para EPM este negocio, hice la propuesta que se aplicara el mismo esquema que se aplicó en Quibdó. En Quibdó también, con unas condiciones muy similares, una población que socioeconómicamente se asemeja, había que hacer unas grandes inversiones, la empresa estaba en liquidación y lo que se hizo es que EPM actuara como administrador, aportando su conocimiento, su experticia, su capital humano, pero era el gobierno nacional quien ponía los recursos para financiar esas grandes inversiones y además asumía los riesgos financieros. Yo creo que este sería uno de los mejores escenarios en los cuales EPM podría entrar a participar en este mercado sin tener que asumir esos riesgos. Porque además, yo no me explico de dónde en los dos próximos años, porque así quedó estipulado, EPM va a tener con qué invertir 4.5 billones de pesos de aquí al 2022. Es decir, estamos hablando de esa cifra para tan solo 2 años. En la situación tan crítica en la que se encuentra. Por supuesto. Más los riesgos que implica la operación. Además, los indicadores se han venido deteriorando considerablemente por la pandemia. Tenemos entonces que las pérdidas que inicialmente eran del 30% ya se subieron a más del 38% y que la facturación que era del 70% está en el 48%. O sea, ninguna empresa es viable financieramente con esos indicadores y creo que nosotros no tenemos por qué ir a asumir un riesgo innecesario que le corresponde en parte también al gobierno nacional. Bueno, concejal Paulina Aguinaga, gracias por haber estado en 2020. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.